Perfecte. Bona tarda. Perdó, bona tarda, que anem jo. Bon dia a tothom. Avui, com cada dimarts, fem les jornades tècniques del campus d'empresa, amb la qual, des del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i l'Escola CERT, volem apropar les solucions més innovadores i les solucions que considerem que estan fent que els projectes siguin diferents per part de les empreses i per una miqueta per poder millorar els nostres projectes. Avui tenim el Nacho Ramon. Nacho Ramon és el responsable d'acústica de Xova, en la qual ens explicarà sobretot el tema de solucions acústiques en l'edificació de residència. Serà una jornada molt pràctica en la qual s'explicaran diferents exemples, diferents solucions i com es poden abordar els diferents temes des de diferents punts de vista. Bàsicament, ho hem parlat abans, la jornada estarà entre una hora, hora i quart, val? En la qual qualsevol pregunta que vulgueu fer durant el xat, doncs estarà, li traslladaré jo personalment al Nacho per intentar fer la jornada més interactiva i si no, al final podem obrir els micros i fer-ho. Per la meva part, crec que el Nacho la farà en castellà la jornada. Val? Per la meva part, moltes gràcies per la seva assistència i Nacho, com vulguis, gracias por estar aquí, Nacho, y un placer. Gracias a vosotros. Toda tu experiencia en este mundo acústico, que es un mundo, la verdad es muy, muy, muy particular. Nacho, cuando quieras, gracias. Muy bien, pues venga. Bueno, pues pon la presentación que tenías, Albert. Bueno, pues buenos días a todos. ¿La tienes ahí, la presentación, Alberto? Sí, ya puedes ir pasando. Si quieres, tienes la primera página, por tanto, a partir de aquí, todo tuyo. Yo no la veo. ¿No la ves? No, ahora sí que la veo, ya la tengo. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Nacho Ramón, el responsable técnico de acústica de Xova y vamos a introducirnos un poco en el mundo de la acústica. Vale, cualquier cosa, pues nada, como ha dicho Albert, se lo transmitís a él por el chat y a ver si podemos hacer un ratito agradable con este tema. Presentaros a Xova. Xova es una empresa que es fabricante de sistemas de impermeabilización, aislamiento térmico y aislamiento acústico, que cuenta con más de 85 años de historia en el sector de la impermeabilización, a nivel tanto nacional como internacional, y es muchísimo más joven en temas de acústica. Muy bien, simplemente comentaros también que una de las cosas importantes que hemos conseguido en estos tiempos es conseguir nuestros sellos de declaración ambiental en todos nuestros productos, que para conseguir los sellos de LEED, BREEAM y verde pues son necesarios y es un logro para todas nuestras láminas, como comentario. Y bueno, vamos a meternos después de esta súper larga presentación de la empresa en el tema del aislamiento acústico en la edificación. Y yo quisiera que al principio dar unos conceptos muy básicos para que podamos entender un poco el tema de la acústica. La acústica, en el tema del aislamiento acústico, lo vamos a definir por tipos de ruido, ¿no? Según su origen y su medio de propagación, trataremos el aislamiento de una forma concreta. Eso es importante porque eso nos va a ayudar a utilizar los productos adecuados para cada cosa. Por un lado tenemos el ruido aéreo, es un ruido pues, que se desplaza por el aire. Cuando yo estoy hablando en un recinto, las partículas de sonido se desplazan por el aire y es un ruido que por su medio lo dice, es un ruido aéreo. Los altavoces del vecino, la tele del vecino, el ruido de tráfico que se cuela por las ventanas, todo es un tipo de ruido que se transmite por el aire y lo trataremos de una forma concreta, ¿vale? Después tenemos el ruido de impacto. El ruido de impacto es un ruido producido por un golpe de corta duración, como puede ser la caída de un objeto en el suelo, que hace una transmisión estructural, como lo veis aquí, una transmisión estructural. Y después también tenemos pues, bueno, las pisadas del vecino de arriba, cuando a veces hay arrastre o escuchamos arrastres de mesas y sillas, que parece que el vecino esté todos los días cambiando los muebles y haciendo un piso nuevo. Y después tenemos otro tipo de ruido que es muy parecido por la transmisión al de impacto, que es el de vibración. Es un ruido que se transmite también por la estructura, pero es un ruido continuo, ya no es un ruido de corta duración. Es decir, tenemos las salas de máquinas, que es una maquinaria que está en funcionamiento, los compresores de aire acondicionado, que es algo de continuo, nuestra lavadora, nuestra propia nevera cuando se enchufa el motor, son vibraciones que se transmiten a la estructura y pasan
a los recintos más cercanos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos tres tipos de ruido, eso debe de quedar muy claro porque cada uno lo trataremos de una forma. Pues bueno, muy bien, en una vivienda se nos dan todos estos casos. Tenemos desde las pisadas en movimiento del vecino y el movimiento de muebles, las conversaciones de los vecinos, como veis, los ascensores subiendo y bajando, que es un ruido estructural, la famosa televisión, que a veces el vecino la pone tan alta que la oímos en nuestro dormitorio y no nos deja dormir. Es decir, portazos, puertas de garaje, gritos, el tema de las tuberías. Es decir, fijaros ahí que tenemos un montón de cosas que están todas concentradas dentro del piso y que cada una la trataremos de una forma distinta. ¿De acuerdo? Pues muy bien, vamos a introducirnos en dos conceptos interesantes, interesantísimos, que es el aislamiento y el acondicionamiento acústico. Cuando hablamos de aislar un recinto, lo que estamos diciendo es que evitar la transmisión de un ruido de un recinto al otro. Es decir, que lo que yo esté hablando en un recinto no se oiga en el recinto que tengo al lado, ¿no? Para eso tengo que tener una pared que refleje el sonido, que no lo deje pasar, ¿vale? Y lo trataremos siempre con materiales aislantes. Es un dato importante. Materiales aislantes. Materiales que no dejen pasar el sonido. Cuando hablamos de ruido, estamos hablando de que la definición de ruido es un sonido que llega a ser molesto, ¿vale? Son sonidos, pero que cuando son molestos, pues les denominamos ruido. ¿Y qué es el acondicionamiento acústico? El acondicionamiento acústico no es nada más que evitar la reflexión de esa onda sonora, digamos que evitar esa reflexión. Luego necesitaremos que para evitar esa reflexión, ese material deberá dejar pasar el sonido. Y esos serán materiales absorbentes. ¿Y qué conseguimos con materiales absorbentes? Conseguimos reducir el nivel sonoro dentro del recinto, lo cual lo acondicionamos, ¿vale? Estos son conceptos muy importantes. Y vamos a clasificar los materiales. Cuando una onda incide sobre una pared, parte de ella es reflejada, parte de ella pasa al otro recinto y lo tenemos aquí catalogado, como decíamos antes. Ese material que refleja el sonido es un aislante acústico. Y ese material que en su parte absorbe el sonido y que permite su paso es un absorbente acústico. Esos son los dos tipos de materiales que vamos a ver y vamos a empezar a ver sistemas y cosas en acústica que se pueden hacer. La acústica es un mundo, la verdad es que lleva en escena desde el año 2000, unos 20 años, 20, 21 años y es una ciencia bastante desconocida, ¿no? Y es algo pues, que poco a poco pues, se va investigando y se van sacando cosas nuevas, ¿no? Que nos permitan ayudar a realizar edificaciones pues, bueno, pues, que nos den calidad de vida, ¿no? Porque al final la acústica no se ve, pero se escucha, ¿no? Es lo que digo yo siempre, no la vemos, pero la escuchamos. Y cuando escuchamos al vecino nos molesta, ¿vale? Pues muy bien, vamos a meternos un poco con los materiales absorbentes, ¿vale? Los absorbentes acústicos y qué es los que conocemos normalmente. Conocemos las lanas de roca y las fibras de vidrio, que es lo que más se utiliza. Nosotros en Choba tenemos la fibra de poliéster, que es una Choba Napa, que la única diferencia que tiene con una lana de roca es que no desprende fibras, la puedes cortar fácilmente con una tijera y es muchísimo más manejable. A la gente le gusta más, a los instaladores les gusta más por el tema de que no tienen que ponerse guantes, cuando le instalan en el techo no les caen los ojos, ni desprende nada. ¿Qué decir sobre los absorbentes? Pues bueno, pues que el absorbente acústico se mide por en función de la densidad y del espesor del material. Compañero hizo en la universidad hizo un estudio en el cual comparaba lanas de 40 y de 60 milímetros para comprobar qué es lo que pasaba con ellos con diferentes densidades. Si nos fijamos, con una lana de 15 de densidad obtenía un 0,7 de absorción. Para que lo entendáis, la absorción no tiene una unidad métrica, se mide de 0 a 1 directamente, donde 0 es lo mínimo y 1 es el máximo. Y aquí lo que vemos es que en este caso, con 15 de densidad, obtenía un 0,7 de absorción. Vale, fue subiendo las densidades para ver qué es lo que pasaba. Y si nos vamos a la lámina a la lana de 70, vemos que tenemos un 0,85 de absorción. Realmente la cantidad, con esto quiero decir que la capacidad de absorción entre 15 kilos y 70 kilos es tan mínima que realmente
estamos gastando recursos y estamos gastando dinero en coger unas lanas que realmente no nos van a aportar gran cantidad de aislamiento, nos van a aportar más aislamiento o más absorción. ¿Quiere decir que una de mayor densidad no aumenta la absorción? No, no se trata de eso, no digo eso. Quiero decir que el aporte que hace no es, no merece la pena. Yo recomiendo siempre mucho las lanas de 50 de densidad, porque son, tienen una capacidad de absorción entre 0,75 y 0,80, ¿vale? Y son bastante absorbentes. Y dentro de un sistema, el hecho de colocar una u otra no es notorio la cantidad de aislamiento. Si, por ejemplo, nos vamos a un espesor de 60, fijaros que con un espesor de 60 y 14 kilos ya tenemos una absorción de 0,85. ¿Qué quiere decir con esto? Pues esto es deducción al absurdo. Si yo tengo 4 centímetros por donde la onda sonora se va debilitando, si yo aumento la distancia y el espesor, pues tendré más recorrido que absorber. Por lo tanto, a mayor espesor tendré mayor absorción. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, que no es tan importante el tema de la densidad y podemos abaratar mucho coste y recursos a la hora de poner lanas dentro de lo que es una cámara de aire para cualquier sistema. Pues muy bien, ahora pasamos a los aislantes acústicos y será todo lo contrario de un absorbente acústico. Si el absorbente deja pasar el sonido, ¿vale? El aislante acústico tendrá más masa, tendrá más elasticidad y lo que tiene que hacer es no dejar pasar el sonido. Ya como arquitectos todos sabéis perfectamente que a mayor masa, mayor aislamiento. Por lo tanto, este tipo de láminas que aportan mayor masa, lo que hacen es subir la masa de nuestro sistema para aumentar el aislamiento. En este tipo de láminas son láminas viscoelásticas, que tenemos de 2, de 4 y de 7 milímetros. Y al final, dependiendo de la selección que tú vayas a gastar, pues vas a necesitar más peso o menos peso para aportar más aislamiento. ¿Vale? Está pensado para ir entre placas de yeso laminado. Pero bueno, ya os digo que en acústica hay 1000 soluciones, hay 1000 combinaciones y desde Chova la intención nuestra es asesoraros en vuestros proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Pues es muy simple. Tú puedes tener un proyecto básico que no se ajuste a ninguna solución general y desde Chova nos vamos a intentar asesoraros intentando cubrir ese sistema y adaptándolo a lo que el proyecto necesita. Porque si algo he aprendido durante todos estos años en acústica es que en arquitectura el centímetro vale su peso en oro. Si puedes hacer un sistema de 5 centímetros, no lo hagas de 7, ni de 9, ni de 11. Cuanto menos, mejor. ¿Vale? Pues bueno, con la lámina viscoelástica ahora veremos que podemos utilizarla tanto para trasdosados, entre placas, como para techos. ¿Vale? Llegados a este punto, y después de todo lo que hemos visto a un modo general, y antes de meternos de lleno en temas de sistemas, fijaros que aquí tenemos un sistema con una placa de yeso, otra placa de yeso y una lana en medio, ¿vale? Tenemos dos placas de 15 con una lana de roca de 70. Este sistema, uno de los materiales, me está aportando el 80% del aislamiento acústico y el otro 20% me lo aporta otro material. Como no os puedo preguntar que esto es un webinar, pues doy por hecho que después de lo que he explicado ya lo sabéis perfectamente. Como sabemos que a mayor masa hay mayor aislamiento, el 80% de nuestro aislamiento nos lo proporcionan las placas, que es lo que pesa, ¿de acuerdo? Y ese 20% nos lo proporciona la lana, ¿de acuerdo? ¿La lana es importante? Sí, porque evitamos ese efecto tambor dentro de ese pequeño sistema, ¿vale? Y de tal forma todo aquello que absorbe la lana también nos ayuda para el aislamiento. Entonces esa RA de 42 dB en su 80% está dado por las placas, que es lo que pesa, y la lana ese absorbente. Ha habido, pues bueno, a lo largo de los años ha habido tanto marketing con el tema de la lana que como aislante, pero eso hay que ir quitándonoslo de la cabeza. Es decir, la lana no es un aislante, es un absorbente, ¿vale? Y dentro de una cámara nos ayuda en ese aislamiento aportando absorción y esa disminución de nivel sonoro, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a meternos un poquito más y vamos a ver los índices de aislamiento, ¿vale?
Cuando hablábamos del aislamiento acústico, con la antigua normativa básica del 88, hablábamos del aislamiento de un elemento, ¿no? De una pared medianera, como vemos aquí, donde se hacía una medida y se hacía y se hacía, digamos, lo que es el cálculo de esos metros cuadrados de medianera. Eso se hace hoy por hoy si es una medida de laboratorio o un cálculo teórico del DBHR, ¿vale? Se da la RA y se da esa RA conforme a unos metros cuadrados de esa medianera. ¿Qué es lo que pasa con una medición in situ para el DBHR? Para el DBHR, una medición in situ ya se da la diferencia normalizada, que es la DNTA, ¿vale? Y ahí es tiene en cuenta la transmisión por flancos, que es lo que no se tiene en cuenta en el otro lado, ¿vale? ¿Por qué? Porque llegó un momento en que se pensó que no solo el sonido pasaba por la pared, sino que pasaba por todos los anclajes de la pared. Y esos eran los flancos derecho e izquierdo, tanto el superior como el receptor. Bueno, pues vamos a ver todo esto ya con cosas prácticas y vamos a meternos un poquito más en el mundo de la acústica. ¿Qué factores me afectan a ese aislamiento acústico, ¿vale? In situ. Pues nada, pues como estábamos hablando hace un momento, pues nos afectan las transmisiones indirectas por flancos, nos van a afectar evidentemente las dimensiones y la geometría de los recintos, de la muestra, la incorrecta ejecución de la obra, que son las rozas y demás cosas que lleva, y los puentes acústicos, que son todas las uniones, ¿vale? La conclusión, después de 10 años en mediciones con laboratorio acreditado ENAC, pues que de una medida de laboratorio a una medida de obra nos podríamos ir entre 3 y 10 dBA, ¿vale? Ahora, ha habido casos en los cuales yo he hecho alguna medición a final de obra que he visto soluciones que se han llegado a ir a 15 dBA de diferencia de lo que es una ficha de laboratorio a lo que es la puesta en obra. Y todos tenemos muy claro que la obra no es el laboratorio. Es decir, la colocación en obra es una cosa totalmente distinta, no tiene nada que ver. Esto, la obra, yo he podido ver en 10 años que es la ley de la selva. Allí se va, todo es rapidez, rapidez, acabar lo antes posible para cumplir tiempos y se va colocando todo como se puede. Pues muy bien, pues vamos a ver un poco de sistemas y ensayos. Espero que estéis un poco entendiendo todo este mundo, todo lo que hemos hablado en este tiempo. Me controlaré un poquito el tiempo para no excederme. Y vamos a ver sistemas y ensayos, ¿de acuerdo? Pues muy bien, esto que veis aquí, como os comentaba antes, yo procedo del mundo del laboratorio, ¿vale? De la medición, de la inspección a final de obra. Y yo era muy reacio, digamos, a lo que es las medidas de los laboratorios y las fichas de los fabricantes, ¿no? Pues porque veías aislamientos que te daban unos 70 dBA de RA o 75, aislamientos desorbitados, ¿no? Que después el arquitecto cogía la ficha y decía, esto es lo que yo necesito para este local, o es lo que necesito para esta medianera, o es lo que necesito para tal, pero eran medidas de laboratorio, que después en obra no era exactamente lo mismo. Y mi apuesta en Choba era pues, crear digamos, como unos recintos piloto, un piso piloto, donde pudiera hacer dos recintos como simular dos dormitorios y colocar diferentes sistemas para poder comparar aislamiento. Entonces, como aquí veis en la fotografía, pues bueno, se crean los dos recintos terminados con dos ventanas correderas, que es el peor de los casos. Hoy en día casi todo es estilo batiente, ¿no? Pero decidí colocar corredera pues, para contar también con un puente acústico que pueda ser lo que es una ventana que para que esté muy bien colocada tiene que estar muy, muy, muy bien ajustada, ¿no? Pero bueno, prefería hacerlo en el peor de los casos. Como veis en la parte de abajo, cómo queda colocado, en la parte donde yo hago la X, es un elemento de separación compuesto pues, por un tabique de ladrillo hueco de 7 centímetros, ¿de acuerdo? Un ladrillo tal cual, enlucido de mortero por 1,5 centímetros a cada lado, ¿vale? Y vamos a partir de este recinto base. Todo para ello, para hacer las medidas, pues me baso en todos los procedimientos de medida de laboratorio que conozco bien después de 10 años y con equipos importantes y buenos como son los sonómetros de Brühl-Haier, ¿vale? Con su soporte técnico, que es lo que más me interesaba a mí.
Pues bueno, vamos a empezar a analizar ensayos, vamos a meternos en la realidad. Sí. Pues muy bien, hacemos nuestra primera medición de nuestro tabique básico de 7 centímetros, ¿vale? Para ver desde dónde partimos. Si os fijáis, en el suelo he puesto un pequeño parquet, ¿vale? Un parquet laminado con una lámina y debajo una pequeña lámina antiimpacto para separar el suelo, ¿vale? Y para que sea realmente más o menos como una habitación. Y como veis, están marcados las posiciones tanto de fuente y micro que son necesarias para seguir el procedimiento, ¿vale? Se hace la medición y vamos a ver el aislamiento del que partimos, ¿vale? Partimos de un aislamiento de NTA, que es de código técnico, de 38 dBA. Un aislamiento real, es muy pobre, como veis, es un aislamiento muy pobre, para ser pero es un ladrillo del 7, ¿vale? Pues muy bien, vamos a empezar a trabajar esto, vamos a empezar a poner láminas. Fijaros aquí en la parte de la columna, como tenemos aislamientos de 27, 21 y 24 a bajas frecuencias, que son aislamientos tristísimos, muy malos, ¿vale? Pero bueno, es la masa que tenemos, no tenemos otra, ¿vale? Y ahí tenemos la gráfica. Pues muy bien, vamos a hacer nuestro primer sistema. Yo cojo y, como veis aquí abajo, tengo una lámina que es digamos, un compuesto. Esta es la lámina Chova Acoustic Plus Fieltes, que tiene una lámina viscoelástica entre medias de 4 milímetros y a ambos lados tiene adherido pues un fieltro textil, como lo veis, de color verde. Vale, pues yo eso lo voy a colocar a la pared, lo coloco mecánicamente y después pongo un autoportante seguido. Pues realmente me estoy comiendo 2 centímetros más el autoportante. Y ya no le pongo nada más, le pongo simplemente el separador de trasdosado y ya está. Y le pongo una placa, como veis aquí abajo, le pongo una placa y lo dejo cerrado. Este es mi sistema. Vale, pues vamos a medirlo a ver qué pasa. Yo partía de 38 dBA, que es esto de aquí, y voy a hacer la medida. Y veo que me da una DNTA de 44, ¿vale? Estoy subiendo 6 dBs. Lo que estoy subiendo es por masa. Yo le he puesto un absorbente en el interior y le he puesto una placa de 13. Y tengo un espesor de trasdosado de 9,1 centímetros. Evidentemente, si os habéis fijado en la foto de arriba, ¿vale? En esta de aquí, no pongo lana de roca entre montantes, porque como el fieltro ya me actúa de absorbente, dejo la montante libre para poder pasar instalaciones. Que eso ayuda también un poquito a la ejecución. Pues bueno, como hemos visto, ha subido 6 dBs. Y son 44, no llegamos a los 50 según código técnico. Pues vamos a hacer algo más, vamos a aumentarle, vamos a meterle una lámina viscoelástica, ¿vale? De 4 milímetros, como veis en las fotos de arriba, y volvemos a cerrar con una segunda placa, haciendo el sistema de placa, lámina, placa, ¿vale? Este trasdosado ya tiene 10,8 centímetros, hacemos una medida y obtenemos una diferencia normalizada, una DNTA de 48 dBA, ¿de acuerdo? Pues fijaros que seguimos sin llegar a los 50 y hemos metido ahí, pues eso, pues una tralla de sistema, porque son 10,8 centímetros con el Plus Fieltex, el autoportante y la placa lámina placa. Es un sistema de aislamiento acústico muy pobre, muy pobre. Pero fijaros en la foto de abajo y realmente el aislamiento que tenemos es un aislamiento por masa. Hemos colocado más masa, obtenemos más aislamiento. Pero ¿qué pasa con esto de aquí? Este enganche de aquí. Este enganche de aquí y el enganche de arriba. El de abajo no lo señalo porque tengo ya el parqué con una lámina antiimpacto. El sonido me está pasando por ahí. Por eso yo sé que el aislamiento que me da es un aislamiento por masa y no es un aislamiento bueno. Yo quiero más aislamiento. Pues muy bien. Vamos a ver ahora cómo nos contribuyen los flancos, de qué forma nos están contribuyendo en este aislamiento. Vale, pues muy bien. Y ahora cojo y si veis en el lateral pongo un trasdosado con una única placa y lana de roca en el autoportante, ¿vale? Y hago otra medición simplemente con esa puesta. Si nos damos cuenta, la diferencia normalizada nos sube a 50 dBA, ¿vale? Es decir, que protegiendo el flanco hemos subido 2 dBA. Pues dices, muy bien, pues voy a hacer lo mismo en el otro lado. En el otro lado, como veis, pongo el autoportante, coloco la placa de yeso de 15 y vuelvo a medir. Y al medir veo que me sube 2 dBs más.
Luego ya con los dos flancos he aumentado 4 dBs. Ya estaría cumpliendo código técnico, ¿de acuerdo? En muchos casos hay veces que en el techo se puede colocar falso techo. En este caso hay un falso techo con una cámara de aire de 20 centímetros y se rellena con lana de roca y una única placa, ¿vale? Consiguiendo la friolera de 59 dBDAs. Es decir, que he subido 5 dBs más, de 54, sí, correcto, de 54 he pasado a 59. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Pues nada, aquí tenemos la gráfica general de todo. Partíamos del ladrillo del 7 con un sistema de aislamiento de NTA de 38, metemos masa simple, pasamos a 48, aumentamos 10 dBAs, como vemos en la gráfica. Es lógico porque hemos dado masa, pero cuando yo protejo los flancos, cuando hago una intervención en los flancos, que son las uniones de esa pared con las paredes laterales, el suelo y el techo, consigo una friolera de 21 dBAs. Es decir, aumento de 10 a 11 dBs. Es decir, si en la primera aumentaba 10 dBs, en la segunda intervención lo que hago es aumentar 11 dBs más. Lo cual significa que cuando yo protejo flancos, estoy aumentando el doble. ¿Vale? Estoy pasando de 48 a 59. Por eso cuando hablamos de aislamientos, y eso ahora lo veremos en las fichas, ¿vale? Cuando hablamos de aislamientos, el aislamiento no es solo de un sistema, sino todo el conjunto que hay en ese recinto, ¿vale? Si vemos aquí la diferencia que hay de poner la lámina, una lámina y una placa más, fijaros dónde se ve la diferencia, ¿vale? Se comporta a media frecuencia y alta se comporta exactamente igual, pero el hecho de introducir la lámina viscoelástica, ¿vale? La viscolama autoadhesiva, esa lámina viscoelástica entre media de placas, lo que me hace es aumentar la baja frecuencia, esa que cuesta tanto de aislar, ¿de acuerdo? Estamos diciendo que 17 milímetros más nos aumentan 5 dBs. Fijaros la baja frecuencia cómo pasa de 27 dBs a 100 Hz a 36 dBs a 100 Hz. Fijaros cómo a 125 pasa de 21 a 41, aquí nos vamos 20. Es decir, esas son las bondades de la lámina viscoelástica, que por sus propiedades es capaz de aumentar la baja frecuencia. Fijaros que la gráfica sale clarísimo de la medición. Muy bien, aquí tenemos las fichas que antes os decía, son las fichas según la ISO de 717 parte 1 del 2013, y donde en la parte de descripción, en esta parte de aquí, tiene que venir detallado todo lo que hay colocado. Es decir, fijaros, no sé si lo podréis leer, pero si os fijáis, viene colocado tanto lo que es el trasdosado, ¿vale? Cómo están protegidos los flancos, tanto el derecho como el izquierdo, como el techo y el suelo flotante. Todo eso es mi sistema. Todo ese es el conjunto que hace que me dé 59 dBAs con placa, lámina, placa, o que me dé 54 dBAs con solo una placa. ¿Vale? Que fijaros que con solo una placa ya me estaría cumpliendo, ¿no? Yo creo que son bastante buenos logros el ver y poder demostrar la contribución que tienen los flancos en los sistemas acústicos, ¿vale? Nacho, nos hace una pregunta. ¿El aumento del aislamiento al aislar flancos y techo también se ha visto ayudado a reducir la superficie de la pared? Evidentemente, tú cuando estás tratando los flancos, estás quitando parte de superficie, pero no es una parte de superficie de la pared muy notable. Lo que es notable es que el enganche de esa pared queda totalmente protegido, porque si yo pongo un dodecaedro, ¿vale? El altavoz, donde emito 100 dBs, 100 dBs en sonido de ruido rosa ponen en vibración a la pared. ¿Vale? Por eso ese flanco, al no estar protegido, pasa de una pared a la otra del otro recinto. Pero si yo hago ese trasdosado y protejo los flancos, donde realmente va a hacer vibrar esos 100 dB será sobre la placa de yeso, no sobre la pared. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces esa es la protección que yo hago sobre los flancos. Es más esa protección que el hecho de que yo le quite pequeños metros cuadrados a... por lo que tú me estás comentando, ¿de acuerdo? Entiendo. Es más eso. Después, para que veáis, es decir, yo hago esa... Nosotros también tenemos el software de predicción acústica, el INSUL, no sé si lo conoceréis, donde yo calculo este sistema que hemos visto que daba 59 dBAs, ¿vale?
Yo lo calculo en el INSUL y el INSUL lo que hace es coger las fórmulas de masa, ¿vale? Las ecuaciones de masa y a mayor masa, pues tengo mayor aislamiento y me sale una RA de 66. Fijaros que me está dando 66, pero mi medición me ha dado 59, 7 dBs por debajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener cuidado a la hora de calcular y tenemos que tener en cuenta muchas cosas a la hora de hacer las cosas. Todo este tipo de programas como el INSUL nos ayudan, por supuestísimo que sí, nos ayudan, pero debemos de prever que la puesta en obra no es lo mismo, ¿vale? Que el papel, ¿de acuerdo? Mirad, aquí en estas fotos os voy a poner, esto es un ejemplo de lo que se hace en un ensayo de laboratorio, ¿vale? Y os lo pongo para que veáis cómo se coloca, cómo tenemos aquí un marco de hormigón, donde se coloca, en este caso, hicimos una, este es un ensayo de Chova, que se hizo con doble tabique del 7, con una lámina intermedia, ¿vale? Y fijaros cómo se está colocando el ladrillo. Fijaros qué bien colocado. Yo no sé si habéis visto alguna vez en obra esta colocación, que no tiene ningún agujero, no puedes mirar y ver el recinto de al lado con el primer tabique, que suele pasar muchas veces. ¿Sabes? Pero está perfectamente colocado porque esto va a ser un ensayo acústico, ¿vale? Está bien colocado. Después se coloca la lámina, como veis, la lámina, y después el segundo tabique, ¿vale? También todo perfectamente colocado, ¿vale? Después se pone, en este caso, se enyesó con un 2 centímetros a cada lado y se dejó secar. Fijaros que esto es un marco, ¿vale? Esto es una medida de laboratorio. Y si veis aquí en la foto de abajo, ¿vale? Lo que se hace es cerrar dos recintos. Dos recintos que ya están preparados. ¿Qué quiero decir con que están preparados? Fijaros que este es el recinto emisor, ¿vale? Y en este recinto emisor está tratado con antivibración para que los 100 o 120 dBs que emite al dodecaedro no hagan vibrar las paredes que vayan a tocar, digamos, el marco donde está nuestra pared, ¿vale? Claro, esto es una medición súper controlada. ¿De acuerdo? Y en el otro lado tenemos un doble tabique, ¿vale? Un doble tabique que hace que lo que se reciba no se reciba tampoco por ningún tipo de ruido estructural. Por lo que este tipo de medida lo que me está diciendo es el aislamiento acústico a ruido aéreo por masa de la pared. No tenemos ningún puente acústico por flanco, absolutamente ninguno. Por eso, cuando vemos fichas de fabricantes, incluso las de Chova, podemos ver, llegar a ver aislamientos de 79 o de 65. No sé si me entendéis. Por eso yo siempre era en obra, cuando veía cosas que pasaban o mediciones que no cumplían, siempre era muy reacio a las fichas de los fabricantes. Cosa que ahora, por ejemplo, en Chova estoy cambiando, dando pues esto, pues esas fichas que habéis visto con datos. Con datos un poco más reales. ¿Significa que las medidas de laboratorio son malas? No, ni muchísimo menos. Las medidas de laboratorio son buenas. Me están diciendo el aislamiento de una masa concreta, de un sistema por masa, ¿vale? Pero tenemos que saber que eso en la obra va a ser diferente y nos podemos ir entre 3 y 10 dBA o algo más. Solo hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Simplemente eso. Pero para que veáis un poco lo que es la medida de laboratorio y cómo difiere de lo que es la realidad. Que lo tengamos solo en cuenta, ya está. Es decir, estas medidas son importantes, ¿sabes? Muchas veces, ¿sabes? Saber la masa y cómo afecta. Pues muy bien, mira, no contento con el sistema que os he presentado antes, yo digo, ¿y si pudiera, en vez de 10,8 centímetros, reducir el sistema a 7? ¿Vale? Eso sería brutal, ¿no? Y poder conseguir un aislamiento importante. Con el mismo sistema, con el plus fieltes colocado a la pared, como lo veis aquí, la lámina verde, pero en este caso voy a utilizar un perfil omega. Un perfil omega. Y para evitar que atornillar el perfil omega a la pared original, le voy a poner el amortiguador omega para evitar esa unión estructural. ¿Vale? Y voy a hacer la medición. Voy a hacer la medición total con la placa, lámina, placa ya colocada y los flancos protegidos. ¿Vale? Estoy teniendo un espesor de 7 centímetros. ¿Vale? Y fijaros qué aislamiento obtengo en 7 centímetros. 57 dBA. Es un aislamiento espectacular, ¿vale? He subido 19 dBA de aislamiento, ¿vale? Conforme a los 38 de la pared original. Y dices, ostras, con el autoportante tenías 59 y ahora con el perfil omega tienes 57. ¿Qué ha pasado ahí? Pues es muy sencillo. Yo con el perfil omega he reducido la cámara de aire y al reducir la cámara de aire he perdido esos 2 dBA, pero en contra he tenido un buen aislamiento. Fijaros que un ladrillo del 7 trasdosado con 7 centímetros con este sistema,
llegar a un aislamiento de 57 dB está súper bien, está genial, ¿vale? Es un verdadero logro, ¿de acuerdo? Entonces, pues son cosas a tener en cuenta. Oye, ¿y es preciso poner el amortiguador? Yo digo, hombre, vamos a ver, con el amortiguador voy a ganar esa, o voy a reducir esa transmisión estructural, porque yo cuando atornillaría directamente a mi ladrillo del 7. Pero bueno, lo he medido también. Yo digo, voy a quitar el perfil omega, a ver qué pasa. Porque al final yo me fío mucho de las mediciones. Las mediciones creo que son, nos aportan datos que nos pueden ayudar a la hora de proyectar. Eso son, yo lo veo súper importante, que tú puedas tener un sistema en el cual puedas preguntarme, oye Nacho, ¿esto puede dar? ¿No puede dar? Porque al final, cuando proyectamos algo, queremos saber qué va a pasar, ¿no? Porque el final de obra tiene muchas historias. Pues el poder medirlo, el poder decir, oye, pues esto te puede ir bien, oye, pues mira, no lo pongas así, ponlo de esta forma, enganchalo de esta forma, mira a ver de que la instalación eléctrica, no, las cajas de la luz no estén confrontadas. Es decir, hay tantas historias que se puede valorar. Bueno, lo medí también, por lo que decía, sin el amortiguador, y conseguí un aislamiento de 55, que está muy bien también. Sin el amortiguador. Fijaros como si le vamos quitando cosas, bajamos el aislamiento. Quitamos la autocámara de aire y ponemos perfil omega, bajamos de 59 a 57. Y si quitamos el amortiguador, bajamos 2 dB más, bajamos a 55. Al final, es verdad una cosa, es decir, cuando vosotros proyectáis, es tremendísimo ver cómo vais decapados, porque al final, es decir, vosotros podéis dar soluciones eficientes. Y que acústicamente sean buenas, pero después llega el promotor o llega el constructor y te dice, esto hay que abaratarlo, esto hay que quitarlo, esto no nos cuadra, esto no sé qué, y hay que empezar a quitar cosas, hay que abaratar costes, y hay un montón de cosas. Luego, del proyecto básico original que se plantea, empiezan a surgir una serie de cambios que muchas veces lo que llegan es a asustar. Pues bueno, ahí es donde, por ejemplo, desde Echova intentamos asesorar al arquitecto. ¿Cómo? Pues adaptando ese proyecto a lo que realmente va a ser al final. Bueno, pues si vas a quitar esto, vamos a hacerlo de esta forma. Pues mira, no pongamos esta lámina, pongamos la otra. Mira, hagamos esto así y no lo hagamos así. Y poco a poco vamos adaptando el sistema para que realmente funcione, ¿vale? Como veis, pasa lo mismo con el perfil omega que con el autoportante, ¿vale? Cuando añadimos la lámina y la placa, lo que hacemos es ganar 6 dBs. ¿Vale? Y vemos que la lámina lo que nos aporta es el aislamiento en baja frecuencia. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Y aquí tenemos otra vez pues, las fichas. Voy a mirarme la hora para controlarme. Espero no estar taladrándoos mucho. Espero que me estéis entendiendo un poco. He basado sobre todo esta formación así porque yo creo que es una forma gráfica de entender lo que pasa en la acústica, de que ver, y se ve sobre todo pues con medidas reales, ¿no? No a base de fórmulas y de historias, ¿vale? Fijaros aquí, pues estas son las fichas donde tenemos los aislamientos y donde una vez más, cuando vemos la descripción, aparece todo. Cuando solo veáis en una ficha, sea de quien sea, la composición del sistema de trasdosado o de medianera, nos está faltando todo. Nos está faltando la pared lateral, la otra pared lateral, el suelo y el techo. Nos falta todo porque todo interviene. En una medida de NTA, de código técnico, con esa valoración, nos falta todo. Estar atentos con todo eso. Y bueno, dejemos un poco esta investigación y veamos sistemas de placa de yeso, ¿vale? Vamos a ir pasándolo un poco más rápido, ¿vale? Todo esto ya lo conocéis todos vosotros, un sistema de autoportante con absorbente en su interior y placa, lámina, placa a ambos lados. Bueno, esto es un índice RA en laboratorio de 54,7 y yo podría, pues bueno, yo le podría quitar un margen de error y esto diría que es menor, ¿vale? El aislamiento colocado en obra, que lo dejamos en 48, 49 o incluso en 47 dBs, no lo sé, es decir, no lo he medido exactamente en obra todavía este sistema, pero podríamos estar barajando que pierde entre 5 y 7 dBs, diría yo, ¿vale? Por lo tanto, este es un sistema, por ejemplo, entre habitaciones espectacular de una misma vivienda. ¿Por qué? Porque si en una misma vivienda se nos pide 33, estaríamos dando calidad en aislamiento entre viviendas, ¿vale?
Nos Como pregunta veis, Nacho, sí, dime. sí, una pregunta. La reducción de superficie que puede ser muy importante en el caso de las rehabilitaciones. Sí. Por ejemplo, si tratando de paredes resulta que los dormitorios de superficie inferior a la mínima, cuando las cosas son muy pequeñitas. Es decir, ¿qué hacemos cuando tenemos los 6 metros cuadrados o vamos muy justos? Bueno, eso es como todo, esto es lo que estábamos hablando antes, que el espacio vale su peso en oro. Entonces, hay que buscar sistemas de trasdosado a un lado o a ambos lados que sean reducidos y que nos puedan aportar aislamiento, mucho aislamiento. Como por ejemplo, quizá, si estamos hablando de una rehabilitación donde tenemos un ladrillo del 7 y no nos podemos comer mucho espacio, quizá nos pueda encajar un perfil omega, con el plus Fieltex y una placa de 15 a cada lado, una única placa, ¿vale? Porque con una placa el aislamiento que yo he obtenido es de 50 dB, en este caso como no lleva amortiguador nos podíamos quedar en 48 dB, ¿vale? Pero al trasdosar el otro lado estamos aumentando la masa y el aislamiento y podríamos llegar a un sistema que nos llegue a los 54, 55 dB trasdosando los dos lados con un perfil omega. Es decir, habría que ver el caso, ¿sabes? Porque es verdad que nos podemos encontrar con casos a realmente estudiar, porque hay veces que a los arquitectos os ponen las cosas súper difíciles, muy difíciles, porque al final los van quitando, no, 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 solo con 3 centímetros, no te doy más. O sea, y a mí me pasó el caso en el Parador Nacional de Jaén, que tenía un doble tabique de un ladrillo del 5, ¿vale? Un LH5, y en la parte central no tenía nada, tenía una cámara de aire de 4 centímetros sin lana de roca y sin nada. Vale, aquello el aislamiento era muy triste y lo resolvimos con un perfil omega digamos, en lo que es a ambos lados de las habitaciones del Parador Nacional. Y como no teníamos espacio en el techo, lo que hicimos fue también colocar un perfil omega en el techo, ¿vale? Con esta misma lámina, la Plus Fieltex, y realmente nos comimos del techo, pues creo que fueron 5 centímetros, no nos comimos más, y una placa de 15, y protegimos lo que es el flanco del techo, porque hay veces que no puedes proteger el lateral, ¿entiendes? Entonces tienes que buscar un poco de qué forma contrarrestar lo que no puedes hacer en un lateral, haciéndolo en el suelo o en el techo o viendo cómo lo haces. Esto ya es tan personalizado. Siempre digo que los proyectos son personalizados porque cada proyecto es un mundo. Entonces, no te voy a decir algo genérico, al contrario, te voy a decir que todo tiene solución, que todo se puede estudiar y todo se puede aumentar. Ruido cero sabemos que no lo vamos a conseguir, pero disminuir y aumentar el ruido y aumentar el aislamiento siempre, siempre se puede hacer algo y siempre hay que adaptar una solución combinando los materiales adecuados. Es decir, materiales absorbentes con materiales aislantes. Espero haber aclarado un poquito la pregunta. Gracias, Nacho. Pasamos de nada. Pasamos al tema del techo. Pues igual que hacemos trasdosados en el techo, podemos hacer trasdosados en la pared, podemos hacer trasdosados en un techo. La misma situación. Esto que veis aquí, esto lo ensayamos en la Universidad de Coimbra, en Portugal. ¿Vale? Fijaros en la composición, ¿vale? Porque es interesante. Tiene una placa de yeso de 15 con una lámina viscoelástica de 7 milímetros entre placas, ¿vale? Y otra placa de 15. Los amortiguadores de caucho para evitar las vibraciones, ¿vale? Una lana mineral de 6 centímetros de espesor. Y fijaros qué forjado tenemos. Una losa de hormigón de 14 centímetros. Estamos hablando de una losa de hormigón, ¿eh? No estamos hablando de viguete de bovedilla, que se suele poner, sino de una losa de hormigón. La losa de hormigón por sí ya tiene masa y ya da bastante aislamiento. Fijaros en el laboratorio de la universidad que nos dio 71 dBA. Vale, pues yo a eso le quitaría un tanto por cien bastante, bastante importante. Es decir, yo sé que mi RA es de 71. Me voy a ir al máximo. Y el máximo es quitarle 10 dBs, ¿vale? Y lo dejo en 61,8, ¿vale? Podría ser, ¿vale? Ya tendríamos un dato un poquito más real. Pues yo creo que, ya os digo, que tener un sistema así, que sea capaz de llegar a los 60 dBs o los 61 dBs, ya es un buen sistema de techo.
Ya dependiendo a donde queramos llegar, si es una planta baja, un gimnasio, un local con un nivel de actividad, que eso ya depende de las ordenanzas, los niveles y cómo se han de proteger y los aislamientos, ya podemos jugar con esto. Ya podemos jugar con esto. Pero llegar a los 61 reales con este sistema me parece un buen sistema, me parece un gran sistema. Pero fijaros que le he quitado 10 deberes de golpe, ¿eh? Que eso queda muy bonito, el 71,8 queda precioso. Más de uno dice, guau, lo pongo porque ya, como me pide la ordenanza 66 para esta actividad, lo cumplo sobradamente. Digo, ojo, ojo, que esto no es así. Y aparte, cuando estamos en un local, intervienen otras cosas que ya veremos cuando hagamos el próximo webinar de locales, donde pondré ejemplos de por dónde pasa el sonido y cómo se hacen, pues cómo se tratan ciertos puntos críticos que hay en los locales, que son un montón. Al final, la acústica es el misterio, ¿no? Sería un caso para que hablara Iker Jiménez en uno de sus programas, ¿no? Porque es misterioso a veces por dónde hay un puente acústico y cómo encontrarlo, porque al final tú cuando mides en un sonómetro mides algo general, pero tú no ves dónde está el puente acústico. Tú debes de saber o debes ver que con los datos que te da el sonómetro, ya sea en baja, media o alta frecuencia, según el aislamiento que tiene, debes intuir por dónde te está pasando el sonido. Vamos, en obra se pilla todo. Con el sonómetro se ven muchísimas cosas, ¿vale? Pasamos a otro sistema, ¿vale? Por ir un poquito más rápido, ¿no? Y esto ya es de un doble autoportante. Un doble autoportante con placa, lámina, placa a ambos lados. Estamos hablando de un espesor de 19 centímetros y con un índice de RA de 65,6. Pues es lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Vamos a quitarle 10 dB si queréis. Estamos consiguiendo un nivel de 55 o de 57, podemos tener, ¿vale? Es decir, son aislamientos más reales, pero que te están diciendo realmente lo que hay. Pero 65 no los tiene, eso ya os lo digo yo, porque eso es una medida donde no intervienen los flangos y hay que tenerlo claro. Pero nuestro código técnico siempre nos lo dice, el código del DBHR nos dice que tenemos que tener un DNTA, una diferencia normalizada de aislamiento acústico de 50 dBAs entre separaciones verticales y horizontales, es decir, entre medianeras entre viviendas y forjados entre viviendas, ¿de acuerdo? Pues nada, vamos a ver un poco de diseño de soluciones. Este es un caso, imagineros, ¿eh? Para que veáis que aquí tenemos el doble autoportante, ¿vale? Tenemos doble autoportante con cuatro placas. Y entre placas tenemos la lámina viscoelástica. Vamos a ver este sistema que también tiene cuatro placas. Fijaros, tiene una aquí, dos en medio y una aquí. Es un doble autoportante igual, con lana de roca, pero las dos placas están entre medias, ¿vale? Y fijaros, esto es un ensayo de laboratorio, ¿vale? Este ensayo nos da 48 dBAs. Fijaros cómo cambiar las placas de posición nos hace pasar en una RA de 65 dBs a una RA de 48 dBs. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Pues bueno, aquí lo que hemos hecho es quitar la cámara de aire, donde teníamos el absorbente y teníamos a mayor cámara de aire, mayor aislamiento, porque teníamos mayor capacidad de absorción, a colocar dos placas intermedias entre ese sistema, ¿vale? Esas placas, digamos que simulan un ladrillo del 7, que no lo son, ¿vale? Por lo tanto, hemos reducido el nivel de aislamiento, ¿vale? Y nos quedamos en estos 48 días. Fijaros aquí en estos sistemas, ¿vale? ¿Vale? Para que lo veamos con mayor claridad, vamos a hablar con términos de RA, que daba 65 dBAs, ¿de acuerdo? Este es el sistema de placas de yeso, que son las cinco placas, dos placas a cada lado, más una placa intermedia, ¿de acuerdo? Que muchas veces se pone, pues eso, la placa de seguridad, o porque se quiere poner una placa intermedia, porque si se ponen cajas de luz, y están confrontadas para que no afecte, ¿de acuerdo? Según los ensayos del laboratorio, esto da 59 dBAs. Yo no lo he medido nunca, lo quiero medir. Quiero que sea mi próxima investigación. Es decir, ahora voy a empezar una investigación que en vez de que sea de trasdosados, sea solo con tabiquería seca. Ensayar realmente, por ejemplo, nuestro sistema que está ensayado en laboratorio, ponerlo en obra y ver realmente lo que da. Y después este sistema a ver lo que da. El otro día, pues mira, hace poco, en contacto con uno de los laboratorios de Madrid, me dijeron, mira, Nacho, estaba en una obra que he medido las cinco placas y me han dado
53 dBs. 53 dBas le dio en ese caso. Pues bueno, ya tenemos un pequeño dato, ¿no? Que realmente, pues eso, del laboratorio a la puesta en obra, en ese caso, difería 6 dBs. Pero imaginaros que la colocación es distinta y podamos quedarnos en 50 o en 49. Es decir, es que esto tiene su peligro, ¿no? Y aquí tenemos el sistema que hemos visto antes, como el cambio de posición de placas. Ahí tenemos una, aquí tenemos dos en la placa en medio y aquí tenemos otra. Como vemos que el cambio de placas hace que el sistema baje. Este sistema sí que lo he medido yo en fábrica, porque me pasó en un edificio de Madrid, que el arquitecto me comentó: Nacho, voy a poner un sistema en el cual voy a poner una lámina intermedia, que era aquí, no sé si lo estoy dibujando así muy hasta allá, en 3D igual se ve mejor. Pero bueno, colocó una lámina intermedia de choba en esas dos placas, entre las dos placas centrales, y dijo: oye, yo creo que esto va a funcionar. Yo no tenía todas conmigo, le dije: mira, Rubén, espera, que lo voy a montar en el piso piloto y lo voy a probar, porque no me cuadra a mí ese sistema. No lo sé cómo va a afectar la pérdida de la cámara de aire. Bueno, pues ese sistema lo medí y me dio 46 dBs. 46 dBs. Y le dije: para la obra y vamos a cambiar el sistema antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Estas cosas son importantes, porque ahora llegas a un final de obra y te hacen una medición y te da 46 dBs, que no llegas a los 50, y es un problema cuando tienes un edificio de X viviendas. ¿Cómo lo resuelves una vez terminado? Es un marrón muy gordo. Entonces, ¿qué es lo que intento yo? Diga, yo intento trasladar ese final de obra al inicio. Conocer qué es lo que pasa cuando se hacen mediciones, los problemas que hay, los puentes acústicos que hay, y conocer esas cosas que han pasado en una ejecución. Decir: oye, pues vamos a prever todo esto desde el inicio, ¿vale? Esta es la aportación de choba. Y vamos a combinar bien los materiales. Y sabiendo todo esto, vamos a construirlo todo. ¿Qué hace falta que Nacho vaya a una visita de obra y veamos alguna cosa in situ? Vamos, vamos y lo vemos. Porque es importante que desde el principio se vaya haciendo todo bien hasta el final. De tal forma que al final eso llega a ser un ahorro, porque igual yo puedo gastar más en material y en un sistema. Igual la puedo ahorrar en la ejecución porque es más sencillo, no lo sé. Pero al final, la garantía de que después te cumpla todo acústicamente es un ahorro de dinero, porque no hay que intervenir en ningún caso. Y además, con lo que cuesta intervenir cuando algo está terminado, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver, para ir terminando ya, que es casi la una, los factores que nos están afectando, ¿no?, a este aislamiento in situ, que son lo que hemos visto antes: las transmisiones indirectas de los flancos, la rigidez del sistema, que es cuando arriostramos los sistemas, ¿vale? Que eso es un tema también que quiero ver y medir, que es lo que pasa que cuando coloque yo los sistemas, el arriostrado, ¿cómo lo hago?, ¿vale? Vamos a verlo en unas fotos, qué pasa con el tema de las bajantes, que está ya también muy de moda. Hay muchas veces que cuando hacemos tuberías, o yo que sé, en un dúplex o lo que sea, para llegar a una bajante general, tenemos que pasar por un comedor con un codo o tenemos que pasar por un dormitorio, y la verdad que medir eso es tremendísimo porque a veces llega a ser un poco, pues eso, desagradable. Oye, tira la cadena desde arriba, ¿no? Y son 5 segundos en los cuales tú con el sonómetro captas el nivel de ruido que te genera eso, ¿no? Vale, y por otro lado, pues tenemos también todo el tema de instalaciones y patinillos, ¿no? Todo el sistema de agua caliente sanitaria, cómo se coloca, cómo se fija, si genera, digamos, un ruido estructural por la vibración que esté dándole a la pared. Es decir, hay tantas cosas, tantas cosas en un edificio, en el tema de la acústica, que es para volverse muchas veces tarumbas: sensores, salas de máquinas, de todo, puertas de garaje, yo qué sé, sistemas de ventilación forzada de garaje. Es decir, tantas cosas que es increíble. Mirad aquí en este caso en las fotos la rigidez del sistema del arriostrado, ¿no? Muchas veces, fijaros aquí cómo tenemos un ladrillo y cómo tenemos aquí cogido el tema del autoportante, lo tenemos cogido mecánicamente a lo que es la unión rígida. Fijaros, la ideal sería esta de aquí, ¿vale? Esta sería la ideal, pero es verdad que muchas veces no nos vamos a engañar, es decir, esto no lo puedo realizar porque no tengo esos 2 centímetros para colocar separado un autoportante, no los tengo. Entonces, claro, es decir, yo, mira, lo siento, pero lo tengo que pegar. Y fijaros aquí en el sistema esta de placa de yeso, está
perfectamente unido, vamos, no hay separación mínima, nada, está fijaros aquí bajo el autoportante, es que está todo pegado, es decir, el ruido estructural, yo estoy aumentando la masa del aislamiento, claro que sí, y voy a dar un aislamiento, pero vamos, es decir, aquí cuando se ponga en vibración una cosa, se va a poner todo, en el caso de poner un dodecaedro a 100 dB. Si aquí en estas fotos ya veis, por ejemplo, un poco lo que es el tratamiento del suelo con una lámina antiimpacto. Fijaros cómo se levanta la lámina antiimpacto, ¿vale? Fijaros aquí en el detalle también, cómo se levanta para que este suelo quede totalmente separado de la vivienda colindante, de tal forma que todo lo que ocurra aquí, todo el taconeo, el arrastre de mesas, lo que sea, cualquier cosa, no afecta a la vivienda de al lado, es decir, o afecta en su menor medida, ¿de acuerdo? Es decir, ese sería un poco el fin, claro, ya. Ahora, antes hacían las medidas antiimpacto del piso de arriba hacia el piso de abajo, el DBHR ya contempla que se haga entre viviendas colindantes del mismo piso, ¿de acuerdo? Fijaros aquí también cómo el pilar está totalmente protegido y queda totalmente desolarizado del suelo. Muy bien, aquí vemos también el tema de las bajantes, ¿vale? Esto se trata con una membrana que lleva un fieltro adherido a la lámina viscoelástica y digamos que el fieltro queda en contacto con la tubería para que se absorba y lo que es la lámina viscoelástica queda en el exterior. ¿Por qué esto? Imaginaros, hay muchos sitios donde lo habréis visto muchas veces, donde se rodea la tubería con lana de roca. La lana de roca es un elemento absorbente, igual que si pusiéramos un fieltro, lo envolvemos con un fieltro y punto y final, ¿no? Pero es un absorbente, esto se va a comportar como una esponja de agua. Yo pongo una esponja de agua debajo del grifo, aquella se va llenando de agua, pero ¿cuál es la bondad de la esponja? Que la esponja absorbe agua, pero la deja pasar cuando se llena. Pues la lana de roca o los fieltros o la chobanapa, cualquier absorbente, que es solo absorbente, tiene que dejar pasar el sonido, el aire, para que el sonido que viaja por el aire sea absorbido, pero no es capaz de absorberlo todo, es decir, deja pasar también parte. Por lo tanto, si yo quiero aislar el sonido de una tubería, lo que tendré es que combinar un absorbente con un aislante para que lo que deje pasar el absorbente lo pare el aislante, que es en este caso la lámina viscoelástica. En este caso sería la Chovacustic 35 Fielters, ¿vale? Como podéis ver, en el codo parece más gordo y es porque yo en el codo, que es el punto de impacto del agua o de lo que venga, es donde da el impacto más fuerte y yo le recomiendo siempre dar dos vueltas en ese impacto. Y ya lo que es la parte horizontal y la vertical, con una simple vuelta es más que suficiente, ¿vale? Fijaros, en esta foto de aquí, esto es un hotel, ¿vale? Donde están siendo tratadas todas las bajantes, ¿vale? Todos los codos de bañera, lavabos, de las habitaciones y todo cómo fluye hacia la bajante general, ¿de acuerdo? Esto está en planta primera, aquí es donde van a ir todos los salones, el comedor y de tal, que será tratado también acústicamente para que no molesten a las habitaciones de arriba, pero también el arquitecto quería proteger estas salas frente a todo el tema de las bajantes, que son muchas de todas las habitaciones. ¿De acuerdo? Aquí vemos ejemplos también, pues bueno, pues de un patinillo, vemos ejemplos de cómo deberían de ir las tuberías con elementos elásticos para evitar las vibraciones. ¿De acuerdo? Fijaros aquí, por ejemplo, tanto el arriostrado del autoportante como todas las tuberías van cogidas mecánicamente a la placa de yeso, por lo tanto esto lo que va a dar es una vibración estructural. Cuando esto empieza a haber caudal por en medio, pues esto se tiene que mover, pero esto es así. Aquí vemos, por ejemplo, una unión rígida de lo que son las canales de un ascensor, ¿vale? Y aquí vemos la unión elástica, ¿vale? Para todo el tema de maquinaria también habría que poner temas elásticos. Nosotros para este tipo de cosas trabajamos con la empresa Senor, que es una empresa que se dedica solamente a diseñar amortiguadores para adecuarlos a la maquinaria necesaria, para evitar lo que es el ruido estructural y muchas veces pues eso, pues adaptamos proyectos para todo tipo de salas de máquinas para que no emitan ese ruido estructural. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora simplemente hablaros un poquito de otra investigación que realicé
hace poco, que es una solución, una única solución, que tenía aislamiento y acondicionamiento acústico a la vez, es decir, un dos por uno, ¿de acuerdo? Fijaros que este sería el mismo sistema que hemos visto al principio, la Echova Acoustic Plus Filter escogida a la pared con un autoportante. Pero yo lo que voy a hacer ahora, en vez de colocar una placa para ganar aislamiento, lo que voy a hacer es poner una placa perforada. ¿Para qué? Para que la onda sonora entre dentro de ese sistema y sea absorbida por mi lámina acústica. De tal forma que yo lo que voy a conseguir es bajar el nivel de presión en el recinto emisor, ¿vale? Y ver qué aislamiento consigo en el recinto receptor, que es el del otro lado. Pues muy bien, la medida inicial que vemos, que os acordáis que era de 38 dB con el ladrillo, hice una medida de tiempo de reverberación para ver el eco y la reverb que había en ese sitio, en este recinto emisor, y era de 1,3 segundos, ¿vale? Un eco grande, ¿eh? Bueno, pues colocamos, como veis, el sistema con el plus filters y el autoportante, y como veis, coloco la placa perforada. Una única placa perforada, en este caso fue una, opté por este tipo de placa de Knauf, ¿vale? Y aquí tenemos el dodecaedro y se realizó la medida. Bueno, una vez realizada la medida, fijaros qué es lo que nos dio. Nos dio que de 38 dB iniciales subió a 51 dB, ¿de acuerdo? Lo cual es un aislamiento notable para tener una placa perforada y esa lámina. Y bajamos el tiempo de reverberación en el recinto emisor de 1,3 a 0,58. Por lo tanto, lo que estábamos consiguiendo era acondicionar este recinto emisor y a la vez conseguir un aislamiento de cara al recinto receptor. Esto lo hicimos un estudio y lo implementamos en la Universidad Politécnica de Valencia, en este caso en el campus de Gandía, donde se quería hacer un estudio de radio con una sala de control y una sala de entrevistas, donde aquí vemos la sala de control inicial. Y esto, pues, es la sala de entrevistas. Vemos cómo está. Esto es una obra real, ¿no? Se hicieron sus mediciones previas, tanto de reverb como de aislamiento. Fijaros aquí en el plano de planta, como la sala de entrevistas está en contacto con el hueco de escalera y como la sala de control lo tenemos compartido con la medianera con los baños, ¿vale? Entonces colocamos la Echova Acoustic Plus Filters, como podéis ver, tanto en la sala de control como en la sala de entrevistas, y conseguimos reducir el tiempo de reverberación. La sala era súper seca, de tal forma que, vamos, el ruido parecía una sala de vacío por la capacidad de absorción que tiene el fieltro, pues bueno, pues con la placa perforada que tenía. Que de cara a las entrevistas y a los programas que pudieran realizar los alumnos en ese estudio de radio, pues eran los adecuados, ¿no? Y el aislamiento, pues, subió en este caso subió 7 dB, ¿vale? No subió tanto como lo que hice yo en fábrica, pero en este caso con la casuística subió 7 dB, ¿vale? Que fue más que suficiente para impedir que el ruido exterior entrara en este sistema de radio. Pues bueno, comentaros que desde el departamento de acústica de Echova tenemos lo que se llama la PTI, que es la propuesta técnica idónea, ¿de acuerdo? Y tenemos un centro de formación allí en Tabernes donde pues bueno, pues damos formaciones, tanto prácticas como teóricas, de lo que es el aislamiento. Y para cualquier tipo de asesoramiento, cualquier cosa en la que os podáis ver, os podemos echar una mano, ayudaros en los proyectos, adaptarlos a lo que realmente vosotros necesitáis. Yo creo que esto es muy importante, la adaptación de Echova a vuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y buscar las láminas adecuadas para lo que vosotros necesitáis, ¿de acuerdo? Aquí tenéis los correos y nada más que añadir. Gracias por vuestra atención, espero no haberos taladrado mucho. Creo que he cumplido el tiempo, ¿eh? 1 hora, 5 minutos, más o menos. Aquí tenéis mi correo. En este caso, yo también tengo una compañera, Maricruz, que en cualquier caso también Maricruz, ella y yo os podemos asesorar en lo que necesitéis y que desde Echova pues os agradecemos vuestra atención y nada, lo que necesitéis, para eso estamos. Alberto, cuando quieras, si quieres hacerme alguna pregunta, si alguien quiere decir algo. Gracias, Nacho, sobre todo por la detallada y concreta explicación de los diferentes problemas, diferentes soluciones, y la verdad es que se agradece, pues, lo que comentábamos antes, ¿no? Desde el colegio estamos intentando hacer jornadas muy prácticas en las cuales las soluciones innovadoras, pues, puedan ser.
Yo recuerdo, no sé si estoy en lo cierto o no, Nacho, más que nada te quería apuntar que cuando estudié la carrera había un físico que comentaba que si tenías una pared y tenías un pequeño agujero en la pared, ¿vale? Por allí se colaban 40 decibelios. Jolín, ¿cuántos, no? Sí, entonces, bueno, sorprendía porque nos decía que hay que tener cuidado porque la acústica es muy tradicional, que podías hacer una pared perfecta, pero que dejabas un agujero y se te colaban 40 decibelios, ¿no? A lo mejor no son 40, pero es un poco lo que comentabas tú de la dificultad de saber dónde está el famoso agujero del vecino, ¿no? Porque al final tienes el vecino que escuchas perfectamente las conversaciones, incluso a veces te da ganas de participar porque no tiene razón. Correcto, correcto, correcto. O contestar el pasapalabra porque lo estás oyendo, eso, ¿sabes? Eso. Entonces, un poco lo que te quería comentar es esto, ¿no? Es decir, la acústica creo que es una asignatura muy complicada por esa dificultad de encontrar el puente acústico adecuado, ¿no? El agua se ve, por tanto, Sí, es fácil correcto. de localizar las goteras, pero en cambio la acústica no. Entonces, Se puede intuir, Alberto, se puede intuir, ¿vale? Es sí. decir, siempre al final te das cuenta que la obra enseña y nos enseña a todos, es decir, a vosotros como arquitectos que estáis ahí a pie de obra y diseñando y haciendo y viendo que hay muchas cosas de las que hacéis y no se están haciendo como realmente vosotros estáis proyectando, ¿vale? Y en acústica igual, es decir, yo por ejemplo, vale, me voy a unir a lo que te dijo tu físico, ¿vale? 40 dBs, pues yo creo que es una forma de magnificar la importancia de que algo se ejecute bien hecho. Es decir, es que tú cuando tienes lo típico que has dicho, si tienes un vaso y tienes un agujero, no te va a caer todo al agua de golpe, pero sí que te va a ir goteando hasta que se vacíe, ¿correcto? Es decir, vamos a tener ahí un puente donde va a pasar el agua, ¿vale? Esto en acústica, pues va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, yo voy a tener ahí un agujero, sí, evidentemente sí, que me va a disminuir el aislamiento acústico de mi sistema, totalmente de acuerdo. La cuantificación, pues habría que valorarla dependiendo del sistema que es, ¿sabes? Igual lo tapas y ganas 5 dB más o ganas simplemente un dB más porque está tan bien ejecutado el resto de la pared y tienes tan bien protegidos los flancos que ese agujerito tan solo te supone un par de decibelios, ¿vale? Y ser un espía, eso también. Nos hace una pregunta es si los montadores que utilicéis desde Echova son propios o son subcontratados o ajenos. Bueno, nosotros tenemos una serie de instaladores o personas de confianza con los que trabajamos por toda España, incluso aquí en Barcelona también tenemos, ¿vale? Que tienen nuestra confianza para montar, o sea, están homologados por Echova como personas que montan bien sistemas de aislamiento acústico con nuestras láminas. De que ¿De tenéis unos acuerdo? Es decir, instaladores homologados por pero al final vosotros. es como todo, es decir. Sí, correcto. Sí, así es. Vale, a ellos se les forma, cada vez que hay algo nuevo, ellos son formados para colocar esa lámina o para realizar ese tipo de sistemas, porque claro, van saliendo sistemas. Mi idea es seguir investigando. Este ha sido mi cambio. Yo que era antifabricante, que no me gustaban las fichas de los fabricantes porque me parecían mentira cuando me veía en los edificios y veía lo que realmente había. Y dices, bueno, Nacho, te has pasado al lado oscuro, te has pasado al lado del fabricante, ¿no? Y dices, bueno, sí, me he pasado al lado del fabricante, pero es que este fabricante me deja investigar, ¿no? Me deja hacer lo que realmente yo no podía hacer como ingeniero acústico, es decir, estar en una obra y medir y medir y medir y ver qué es lo que pasaba, porque tú cuando vas a inspeccionar un edificio también vas a destajo y a medir unas muestras. Pues si tienes 100 viviendas, voy a medir 10 medianeras y voy a buscar los puntos más, las muestras más, las más difíciles, voy a buscar 10 forjados, 10 fachadas, el hueco de ascensor, ¿sabes? Es decir, las tipologías, por ejemplo, pues, ¿qué más se da, no? Dormitorio, dormitorio, comedor, dormitorio, hay veces que es cocina, cocina, dormitorio, ¿sabes? Hay de todo, ¿no? Y he pillado de todo, ya te puedo decir que he pillado de todo, desde que un tío ha puesto un ladrillo y el sonómetro, dices, no, esto no da, llamar al jefe de obra y decir, oye, mira, que tú aquí no tienes un 8 y un 8 o un 8 y un 9, que aquí hay un puente acústico. Vamos a hacer una cata, ¿no? Mira, es que el técnico, el que ha hecho la pared, se quedó sin ladrillo del 8 y ha acabado con un ladrillo del 4. Pillada que te cagas. Es decir, es que si te contara os contara a todos batallitas así, os puedo decir que cuando entres en un piso acabado dices, oye, qué chulo, o cómo mola, o me vendría a vivir aquí.
Pero a veces te pones con el sonómetro a medir y dices, ¿pero esto qué es? Por Dios, esto no es el silencio, ¿no? Es decir, esa es la cosa que hay. Pero a vosotros os pasa igual, vais haciendo el control de obra y cuando ya se ha terminado la obra y veis todo terminado y con sus detalles y sus historias, dices, che, una cosa bien hecha. Bueno, pues llega la parte acústica o llegan otro tipo de partes y salen los percales. Y ahí es donde se descubren muchas cosas. Pues eso es la idea de Nacho Anchoa es trasladar eso al inicio. Vamos a trabajarlo desde el principio para no dejar que esto pase, ¿no? Esto es lo que hay. Nos preguntan si algún método tipo intensimetría para detectar los puentes directos. Yo no conozco ninguno. Sí que es verdad que hay algunos métodos y hay alguna pistola. Pistola entiende decir como un acelerómetro o una pistola que se coloca en la pared, donde se dice que se mide lo que es la vibración estructural y el nivel de aislamiento que tiene esa pared. Homologado no está, ya os lo digo yo, que no hay ninguna norma ISO ni UNE que contemple eso. Sí que es verdad que varios laboratorios de ingeniería acústica trabajan con unos métodos donde ponen algún tipo de sistema en la pared para comprobar la vibración, pero yo eso no lo he hecho nunca, ni me atrevo a decir que esté bien ni que esté mal. Yo me baso en el conjunto, es decir, el ver cómo se ha realizado, cómo están hechas las uniones y prever dónde tengo los posibles errores, ¿vale? Pero así cuantificar lo que cada pared hace, yo personalmente no lo contemplo, pero eso ya es una opinión personal con todos estos años de experiencia. Cada cual ya ahí, cada uno se puede coger a lo que quiera. Y esto existe, ya te digo yo, que hay laboratorios de acústica que utilicen una serie de aparatos que han creado entre ellos y te dicen en cada momento qué tipo de vibración hay ahí y qué tipo de aislamiento da. Yo ya te digo que eso no acabo de contemplarlo, pero ya es una opinión personal. De hecho, ya te digo, vuelvo a repetir, no está contemplado en ninguna norma ni en ningún procedimiento ni validado por ninguna entidad de acreditación nacional como SENAC. ¿Vale? Una pregunta, si ya que esta no está aquí, pero te la comento yo. Del tema salud, es decir, el código técnico, sí, cumpliendo, ¿tenemos la salud, digamos, acústica o el confort acústico asegurado? La certificación WELL, que también se mete con valores de MER, ¿es un poco más restrictiva? ¿Hemos de subir un poco más el código? Buah, esto es súper discutible, ¿sabes? Porque ¿sí? Al final, mira, yo te lo digo por la experiencia, es decir, cuando mides tanto, al final ya el tema de las mediciones muchas veces cuando entran las ordenanzas, ¿vale? Y las ordenanzas ya en cada sitio son de una forma, cada uno exige una forma y cada uno pide unos niveles de aislamiento en muchas cosas. El código técnico es claro en la edificación. 50 dB, pues yo lo subiría un poco más, porque 50 dB es algo justito. Cuando la antigua normativa del 88 te decía que tenías que cumplir 45, con 45 dB oías al vecino, ya te lo digo yo que se oía a más, ¿vale? 50 dB es subir 5 dB más, es un cambio importante. Pero yo creo que si queremos conseguir un aislamiento que sea de verdad, que nos dé calidad acústica, que tú entres en tu casa y aquí en Barcelona y te aísles de lo que es el exterior para entrar en el descanso y no oír a nadie, yo creo que deberíamos de subir un poquito más. Después hay otra cosa, que es el tema de locales o el tema de instalaciones, que ya no se mide con niveles de aislamiento acústico. Ahí entra lo que son los niveles interiores ambientales. Cuando te dice la ordenanza, pues mira, no pueden pasar más de 30 dB al dormitorio, porque el dormitorio es una zona protegida en horario nocturno. Pues ahí las administraciones juegan como quieren. Es decir, si la 1367, que es el decreto nacional sobre la ley del ruido del 2003, pues la 1367 lo que tiene es que son 30 dB en horario nocturno que no pueden haber en un dormitorio, después te coges a una ordenanza como la de Madrid o la de Barcelona y te reducen eso a 25. Es decir, estamos hablando de niveles de crear aislamientos importantes. Yo hablaría más de esos niveles, de hablar de niveles de ambiente interior que no de aislamientos, porque si yo consigo que en un ambiente interior
el de al lado no me pueda, es decir, no me pueda molestar a mí, estoy superando el código técnico. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, sí. Al final lo que queremos es, yo a veces bautizaría los sistemas, porque yo el sistema que habéis visto de doble placa con lámina y el ladrillo del 7, dices, yo lo llamaría, por ejemplo, el sistema mi vecino ronca, porque esto se entiende mejor, o mi vecino tiene la tele alta. Yo, no, a mí no me dicen, quiero reducir la bajante 3 dB, no, me dicen, quiero no oír esa bajante, o no quiero ir al vecino roncar, porque quiero dormir a gusto y me levanto a las 7 de la mañana para ir a trabajar, o no lo quiero ir con la tele, porque se duerme y se queda la tele encendida. Es decir, hay tantas cosas ahí, que es decir, jugar con todo eso para crear realmente viviendas donde podamos vivir a gusto, porque al final es calidad de vida. Es decir, yo he ido a sitios a medir que hay gente realmente enferma que se medica porque psicológicamente los ruidos le molestan. Y he estado también en casos de recuerdo una vez en Valencia que fui a medir un ruido de una queja vecinal de unas tuberías, ¿no? De lo que es el motor del grupo de presión, ¿no? Y entonces yo planté el sonómetro allí en la habitación y el hombre me dijo pues que no podía dormir, porque el sonido de las tuberías le molestaba en un montón. Claro, yo pongo el sonómetro y me sacaba un nivel de fondo de 20 dB. O sea, vamos, el sonómetro no pillaba nada. Yo tampoco pillaba nada con el oído. Y aquel hombre me decía, con el dedo, ¿lo oyes? ¿Lo oyes? ¡Madre mía! ¿Lo oyes? Y yo digo, joder. Yo digo, este tío ha llegado a un nivel que el ruido lo ha hecho propio en su vida. Es decir, ya el sonómetro no es ni capaz de coger ese ruido, porque siempre estaba cogiendo entre los 20 y 21 dB de nivel de fondo, y a este hombre le estaba molestando. Es decir, es tan subjetivo esto del ruido, es tan subjetivo que es tremendo. Hay gente que no oye un ruido del bar de abajo y es un escándalo. Pero mira, no le molesta. Así de subjetivo es el tema del ruido, ¿sabes? Hay quien sí y hay quien no. Hay una casuística tremenda. Sí, lo comentaba aquí Francesc ahora que estaba en exposición el DBHR del tema acústico, que está, pues eso también un poco lo comentaba, porque el tema del confort acústico, el tema de la salud, el tema todo esto creo que es muy importante, como dices muy bien tú. Están bien los datos, pero al final lo que no quieres es escuchar al vecino, ¿no? Correcto, entonces, correcto. Ese es el fin, al final ese es el fin, sí, Alberto. Es el fin, ¿sabes? Es el fin, al final es esto, es decir, el final. Yo os digo, Alberto, que me he encontrado siempre con dos tipos de arquitectos, ¿vale? Es decir, los arquitectos que quieren cumplir el código técnico, ¿vale? Que me parece muy bien, porque además a veces se les obliga a solo quiero cumplir el código técnico, tanto la propiedad como la constructora. Y hay arquitectos realmente preocupados que dicen, mira, yo no quiero quejas, Nacho, así que vamos a crear unos sistemas en este edificio para que nadie me llame. Es decir, quiero dar calidad acústica. Y eso también se hace. Ahora, también te tienen que dejar, porque si no se puede invertir, tú, como decía al principio, el arquitecto está vendido, estáis vendidos en este aspecto. Permíteme la expresión que decía, a veces se dice que el código técnico es como la selectividad, casi todo el mundo la pasa, ¿no? Lo difícil es hacer la carrera, o sea, conseguir el plus este, que es un poco el confort, ¿no? Pero bueno. Correcto, correcto. Dicho esto, pues no sé si hay alguna pregunta más. La verdad es que, Nacho, como siempre, un placer. Gracias por hacernos esta explicación tan amena, tan didáctica, en la cual hemos aprendido mucho de cuáles son los problemas. Ahí roncar, pues hay una serie de soluciones en las cuales podemos aplicar en función del edificio, de las dimensiones y de las posibilidades que podamos de aumentar los huesos. Por parte de la Escuela SER y del Colegio de Arquitectos, gracias por su asistencia. Les esperamos el próximo martes en el mismo horario, de 12 a 2, en lo cual tendremos otro tema para comentar una sesión técnica. Nada más, muchísimas gracias a todos y les esperamos el próximo martes. Gracias, Nacho, un placer. Si nos quieres enviar la presentación, por favor, porque entonces los asistentes que quieran, la colgaremos tanto la presentación como el PDF para que lo puedan comprar, ¿de acuerdo? Sí, te pasaré por PDF la presentación para que os sirva pues, de ejemplo de todo lo que habéis escuchado y nada, que sepáis que Echova está a vuestra disposición para lo que necesitéis en temas de acústica, ¿de acuerdo? Muchas gracias y un saludo, que vaya bien el día, hasta luego. Vale, adiós, adiós a todos.